Generalmente, cuando hablamos de Veracruz, nos imaginamos playas, pensamos jarocho, los voladores de Papantla, pero tenemos mucho más, tenemos sierras, montañas y también lugares encantadores como este, que es el Rincón de las Doncellas. Miren qué belleza de colores. Y este es un ahuehuete, miren la magnitud, es gigante, es hermosísimo. Ellos beben del agua, entonces están siempre cerca del manantial. Y a lo lejos podemos oír el sonido del tren. Estamos en los Altos de Veracruz, Acutzingo, Sierra de Agua. Y esta vez nos han invitado Antonio y Yola a que conozcamos el lugar donde ellos siembran sus girasoles. Les vamos a mostrar qué bonito sembradío. Y también, no sé si ustedes alguna vez se imaginaron de dónde llegan las cosas a su hogar. Pues aquí podemos ver detrás nuestro los señores que están sembrando elote. Choclo sería para el sur de América. Según lo que cuentan, el girasol se llama así porque la flor gira hacia donde está el sol. Como ahorita se ven hacia allá porque el sol está hacia allá, pero si se le toma en la tarde, están hacia allá porque se supone, no me consta, como digo, no he estado ahí las 24 horas. Claro, claro. Pero gira hacia donde está el sol, por eso es girasol. ¿Entonces, ustedes sabían eso? No, yo no sabía. Todos son girasol. Qué padre. Se demora 3 meses en dar flor, pero se puede cosechar todo el año. Ellos tienen abundante agua aquí en las sierras altas. Y para recordar a nuestros amigos de las altas montañas de Chiapas, pues mi blusa chamula. Y en este bonito lugar, viendo el Xochío, una de las montañitas más altas de esta zona, nos vamos despidiendo poco a poco, dándole las gracias a Karina y a Francisco, también a la Cheli por habernos acompañado y así conocer un poco más del trabajo real de las personas, de la vida de todos y del campo. Y del campo, que es una vida con mucho trabajo y que a veces no valoramos si solamente vamos y compramos al supermercado. Y nada, es así, es mucho trabajo y muchas gracias.